claro. Ay, Dios mío. Ya, 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 Carito. Edgar. Esa... Huele, huele bien feo. ¿Viste? Había metido, ya está muerto, sí. Ten, ten, cheto. ¿Ya, ya? ¿Ten yo? Ya. Puta madre. Uf. Ay, no, qué. Ven, espérate. Ven, vamos aquí. Puta madre. No manches. Espérate, güey. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. Huele bien feo, güey, esta madre. Ah, sí, mira. ¿Querías modelar, no? Sí. Sí, mi deseo, ¿verdad? ¿Cuánta televisión está que? Agarré un... Ese pescado olía bien cabrón. Mira. ¿A TV Azteca o Televisa? Televisa Azteca. ¿Sí? ¿Azteca? Es el mismo que le estaba tomando a mi hija. No, la sí. Que le tomó fue una vieja. No, no, pero el que el camarógrafo. ¿Ah, sí, ese mismo? Es que cuando están ellos aquí, pues porque está feo el mar. Ah. No, aquella vez. Sí, está mejor que ese día. ¿Sí está mejor? En esto se ve que las olas están bien grandes. Ajá. ¿Aquí? Sí, porque se lleva el agua. Se lleva el... O sea, tú te puedes sentar aquí. Aquí no te va a pasar nada. Allá sí. Por eso está este bordito aquí, porque nada más está pegando de esos lados. Este es el playa azul. ¿Cuál es ese playa azul? Es azul. Ah, mire. ¿El Copacabana dónde queda? ¿Hacia atrás? Para allá. ¿Hacia allá? ¿Qué es de Copacabana? No, pero las habitaciones de Copacabana no se comparan con las de aquí. ¿No? Estas son suites y aquí ya son recámaras. Allá tienes tu sala grandota. Aquí. No, está muy chido ese hotel. No le pide nada a este güey, es más caro. ¿Este cómo se llama el de aquí? Crown Plaza. ¿Cómo? Crown Plaza. Ah, mire. El que nunca me he aprendido el nombre es de ese. ¿El de aquí? El... Ese, no, ese color beige. ¿El beige? Siempre está vacío ese hotel. Y ya después sigue el emporio y todo ese grandote. Ah, pero se ve muy bonito, ¿no? Ese emporio. No, está muy loco el mar. No, se ve, ¿no? Mire. Bueno. A ver, aquí se quieren registrar, quieren seguir caminando para allá.
Ya no sí. Hay paso hasta donde están las rocas. Y hasta ahí nada más. Sí, ahorita yo me regreso aquí con... No, yo me voy a regresar, no, con la familia. Este, porque aquí es donde va a ser este... La, ¿para diciembre? Ah, muy bien. Sí, su playa empieza desde ahí hasta donde termina, donde está esa casita de sillas. Ajá. Pero ese sí te dan camadas, eso te dan todo. Sí. Y ya da mucha vista ese islote, ¿no? Está muy sí. Padre ahí. Hay varias películas filmadas, ¿eh? Sí, ¿verdad? No, pues está muy, muy bonito. ¿No conocías a Capulco? Ya había venido una vez, vine en... Hace como 8 años, vine en noviembre. ¿Dónde te quedaste? Ah, en el Copacabana. Estaba más... Estaba para allá. No, está mucho mejor este porque... ¿Está mejor este? Tienes la habitación y aparte la sala comedor. Tu terraza. O sea, está con vista al mar y todo. Dependiendo. Sí, porque en esa vez me tocó con... No, ya ve que la vista al mar pues es espectacular. Pues todo... A mí siempre me dan habitaciones de las de aquí. Siempre me dan para ver toda la bahía. No, pues la vista se ve muy, muy padre. Y terminaba yo durmiendo. Sí, ya después de un tiempo sí se... Y de aquí no pueden caminar más hasta donde están las rocas esas. Hasta ahí ya, nada más. Ya para allá no hay paso. Ah, muy bien. Se tiene uno que salir y caminar por todo. Ah, muy bien. Entonces, hoy es día libre. Sí. Sí, ya ves los pinches tronidos que se oyen. Ya está lloviendo. Y... No, y se ve, mire cómo se ve. Está bien meco, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Bueno, es día libre, ¿hasta qué hora nos vemos? ¿O mañana qué hora nos mañana, vemos? Mañana, este, si amanece bien, a las 9 de la mañana para irnos al Revoltadero. ¿A las 9 de la mañana? Ahí en el, ahí donde nos... Sí, ahí en el hotel. Ahí en el hotel, ah, muy bien. Si no se va a mover el autobús, ahí se va a quedar. Ah, muy bien. No, sí, está un pinche tormentón por allá, mira. No, y luego se ve, mire. Pero mire cómo se ve. No, pero mira las olas. ¿Ya vio cómo se ven las olas? ¿Y los guardacostas a qué hora se empiezan? ¿O qué? No, esos andan por allá. ¿Sí? Ah, ya, mira. Si tú te das cuenta, hay una parte que se parece que hace remolino. Ajá. Ese apartado hueco que se ve ahí. Ajá, ahí están los guardacostas. No, los guardacostas andan hasta allá, pero en lanchas como estas. Por allá anda uno. Pero cuando les hablan, ellos salen de por acá, del club de yates. Ajá. No, quiero comprar unas chanclitas, pues. Y las mías se las comen mis perros. Siempre nos dejan sin chanclas, ¿ya? Por más que les digo, guárdenlas porque es para el otro día. El año pasado sí veníamos cada mes, casi 2 meses. Estuve viniendo a Acapulco. Ajá. No, es que pues como Acapulco, pues no hay otro. Ya nos están cerca ahora sí. Pósale. Sí, le pósale. Sí, pósale. ¿Así? Sí. Nos están tomando. Sí, que tome, que se... Hay que volvernos famosos, señor. Te lo voy a comentar esto, güey. Joven, ¿se viene para acá? ¿Cómo? ¿Esa tormenta se viene para acá o no llega? Pues al parecer, es que siempre hay pronóstico de lluvia permanente. Pero, por ejemplo, ahorita tenemos el sol, pero igual ahorita viene una racha de viento y se lleva las lluvias, se lleva las nubes y ya no llueve. O sea, es que es una amenaza de lluvia permanente, pero probablemente no llueva. Hasta la tarde. Sí, hasta la tarde-noche. Por lo general en Acapulco siempre llueve noche, tarde-noche, madrugada. Sí. O sea que no es recomendable ni subirse al yate. Pues el sol sí, el sol, si hay sol no hay cuidado, como son recorridos no tan largos, se han recorrido en la bahía, las zonas históricas. Pero en la noche no. Pues si hay un buen clima sí, lo que pasa es que lo que es la navegación, la recreación marítima la determina Capitanía. Ahora sí que ni los prestadores lo determina Capitanía tiene el pronóstico satelital.
y es la que le notifica las embarcaciones. Es que yo ya me subí una vez así. Un recorrido chiquito, se suspende, pero no regresa la lana. Esa es la bronca, pues. Es la bronca. Pero quien determina es capitanía, pues, porque si viene agresivo una tormenta, sí. Sí, hay que suspender, exactamente. Todo, incluso las motos, las lanchas, la pesca, todo se suspende. Todo. Por seguridad de la misma. Pero si está un dorazo, como decimos popularmente aquí en la costa, un chipi chipi, no hay bronca. No hay cuidado. Ya, muy bien. Ándale. Gracias, Sí, que se divierta. Gracias. ¡Métete, cuñado! ¡Que chinga su madre mis guaraches, ¿no? ¡Ah, su puta madre! ¡Ah, sí, hasta acá! ¡Hasta acá! ¡A su madre! ¡Ahí, cuidado! ¡Ey, ey! ¡Allá atrás, coño! ¡Ey! ¡Ey! ¿Está cabrón? ¿A dónde le llegó? ¿Sí? Papi, yo me tomé el agua. Por eso debes de respirar antes, bebé. Pero sí, me agarré, no manches. Ahí, allá, en la... Ah, ya cuando muere la niña, ¿no? Ajá. ¿Viste esta? Ya, sí, ya. No manches, No manches. Entonces, ustedes igual, una así les agarró una ola. Sí, pero a mí. Pero por acá. ¿Y no se les llevó? No, agarré acá, yo me puse y a mí, mira, me pasó aquí. Pero se escuchó el trancazote a Pablito, cómo le cayó en la caja. En la espalda. A mí, yo estaba de mamón. ¿Sí? Huevos, cuando vi que me rodó. No, que trae mucha fuerza esas olas, no manches. Ojedón me reclama, cabrón. Luego se fueron mis dos, que me salieron, se fueron. ¿Y regresaron? Regresaron. Ah, chido. Marino. Ahí viene el sol, mira, ahí viene el sol. Claro. Claro, Blanca. Ya, ya. A ver, ven. No marches. Cuidado, tengo mucha tierra. No, güey. No sé
¡Hazte para acá! Échalo, ¿eh? ¿La mete tu mochilita? Está bien mojada. Sí, pues todo está mojando. Ah. Por favor, la que guste. Ah, gracias. Sí. Gracias. ¿Que tomen café o...? Yo quiero cafecito. Café. ¿O quieren jugo? Café. Vamos a tomarlo. Mira, mira qué... ¿Este es el café? ¿Cuántos quieren café? Yo quiero café. ¿Quién quiere café? Yo. A ver. Bueno, esto sirve de... ¿Agua de qué tipo es? De... no sé, de mango. Es Kool-Aid. Es Kool-Aid. Oye, mamá. ¿Sí? ¿Yo sí, eh? ¿Y la leche? No. ¿Y
¿La cremas si tú? Soy fuerte yo. ¿Flaco, quieres café? A mí, por favor. Sí, bebé, por favor. Dos cremas, por favor. Leche yo. Acapulquitos, no manches. ¿Dónde? En el rabo. Estás incómoda. No te sientes y no se va. Lupita, Lupita, ¿sigue? ¿Yo sigue? Sí me caso ahí. Ah, ya, no. Pero te doy de mi café, ¿vale? No tengo café. No hay leche, mi amor. Sí, tengo mucha tierra. Aún. ¿Tú cómo lo vas a creer? ¿A la mexicana? Yo también. A la mexicana. A la mexicana, tres, a la mexicana, por favor. Tres y tres. Y ya te viene. Ey, la segunda de sabor también, ¿subiste? Sí, muchas gracias. Y allá de aquel lado mira al mar, no manches. Salud. ¿Es ya donde te esperaste tú, güey? ¿Eh? Allá, por allá. Entonces, ¿qué? ¿Dónde? El Copacabana está más para allá adelante. No, pero que pensabas que nos íbamos a esperar allá abajo y vamos a venir para acá. Ah, sí, güey. No, pues estaba más para allá adentro, güey, no estaba aquí. ¿Están chingones, coño, o qué? Está bien caliente y tengo un chingo de hambre, güey. Pinche Celostina. Ay, sí. Ya, güey, para la otra que te cases, ya, pinche, no lo quitamos y ya, güey. Pinche Gatorade, güey, no mames, ¿eh? Ya conoces cómo eres, coño. Tenemos cerrado por aquí, señora. El acceso es por allá. ¿De qué lado? No, genial. Ay, no, es que si ya viene más. Ay, bien fea. Yo digo porque está lloviendo por allá, ¿no?